Ahora mismo para mí tener un trabajo significa mucho, ¿no? Hoy en día cómo está la situación y las cosas, la verdad que es como tener haberse ganado más que la lotería. Para comer, para el ocio, para ser persona. Que teniendo un puesto de trabajo no es como que perteneces a un grupo, ¿no? Perteneces a la empresa, haces amigos. Te permite evolucionar. O sea, no tener trabajo, quedarte 2 o 3 años sin trabajo es como salirte de la rueda. Salirte de la rueda social, profesional, que luego meterte en ella. Yo me aburro. Porque el mismo trabajo te hace evolucionar. Yo valoro para dar un puesto de trabajo mucho la edad, ni que sea joven ni que sea mayor. Los españoles, por ejemplo, nos fijamos en que haya trabajado en pocas empresas, porque si ha trabajado en muchas quiere decir que lo ha hecho mal o es un gamba, y sin embargo los americanos, cuantas más empresas mejor. Pues yo prejuicio sí he tenido, que la abuela no le dejaba a los nietos ni que me digan hola, eran pequeñitos, no es que no le dejaba, y a mí, en delante de mí, a mí claro me dolía, pero yo decía no, yo... Que la señora me conozca, va a ver que me la voy a ganar, ¿no? Y yo con educación, yo ella no me contestaba, y yo, hola, buenos días, y ella pasaba hasta que pasaron el tiempo y la verdad que me llegó a conocer a la señora y vio que porque era de fuera era yo mala, como dicen, no porque era extranjera yo era mala, pero claro, yo decía, ¿cómo puedes pensar eso de mí si no me conoces, si no sabes el trabajo que yo voy a hacer? No he venido a quitar el trabajo a nadie, creo yo, vengo porque en mi país hemos estado mal y tal, como ahora está pasando aquí, que muchos españoles están saliendo, ¿no? Sí, digo yo, están saliendo afuera. Es muy difícil porque la mentalidad de la gente, pues hay gente mayor que no lo entiende. Afortunadamente la gente joven ya lo va entendiendo. De hecho, hay muchos españoles con extranjeros casados y todo. Yo creo que es interesante la diversidad en la empresa, porque te da otros puntos de vista. Son costumbres que vamos a compartir con otros compañeros y es ver ¿Cómo puedo yo beneficiarme de esa cultura, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba Karim? Bueno, yo tenía curiosidad por la comida árabe y demás, ¿no? Y al final me dijo lo del Ramadán. ¿Y te acuerdas que probé un año o 2 años seguidos? Hice el Ramadán, yo dije, para ver, para una experiencia, a ver, dices, pues o sea, yo, ¿sabes qué es esto del Ramadán? ¿No? Yo nunca he mirado la de dónde es, si es blanca, negra, por eso, gitana. Es así porque coincide así. Vino la persona. Las edades también enriquecen, te da otros puntos de vista. Claro, a lo mejor hacemos cosas en la empresa por las chicas y dices, ostras, que las mayores, o es que las que tienen niños, o es que las que tal. Claro, yo que estuve casi un año sin trabajar y eso de depender de mi marido como que no entraba en mi mente. Claro. No tengo por qué decirle a nadie o a mi marido, es que me tomé un café o yo qué sé. O sea, para mí fue una liberación. Ya el integrarme, no sé, eso ha ido con los años, poco a poco. No ha sido en el momento de decir, no, es que ya tengo un trabajo y ya, uy, estoy integrando. Eso ha sido poco a poco. Ha sido un vehículo, ¿no?, para integrarte. Sí, hoy en día sí, ya después de tantos años, no es que me sienta totalmente integrada, pero he dado un paso. Ahora me siento como un poco más integrada porque ya mis hijos son más mayores, ya tienen su noviete, ya ellos ya me traen amiguitos a casa, españoles, de todo. Entonces como que ya también... Pero me ha costado.